¿Quieres saber las historias de amor más famosas en China? ¡Hola, chicas y chicos! ¿Cómo estáis? Os tengo que confesar que he perdido un festival muy importante y muy tradicional que se celebró el día 7 de julio en calendario lunar, o sea, la semana pasada. Sé que algunos ya sabéis que es el día de San Valentín chino, el festival Qixi. Estaba pensando si dejarlo para el año que viene o presentarlo en este vídeo, pero sé que algunos amigos quieren saber más sobre las fiestas chinas. Por eso, quiero presentaros este festival muy tradicional y otras tres historias de amor más famosas en China. Aunque hoy en día lo llamamos a este festival como San Valentín chino, el origen de Qixi viene de adoración al horóscopo. ¿Y qué pasó? Pues a los antiguos chinos les gustaba observar las estrellas y planetas del universo. Como algunos horóscopos tienen ciertas formas, los chinos les ponían su imaginación como los antiguos occidentales. Había uno que parecía un buey. Creo que tengo una imaginación muy limitada. Pero si creía que es un buey, pues es un buey. Luego, en otro lado de la galaxia hay otra estrella que se convirtió a lo largo de la historia en una diosa de Ilar y Tejer. Esta imagen no es por la casualidad. En la época antigua, los hombres cultivaban la tierra con ayuda de los buey, mientras tanto las mujeres tejían. Por eso esto se refleja en la imagen de estas dos estrellas. Luego, poco a poco, se desarrolló una historia súper romántica. Dicen que esta diosa se enamoró con un chico, pero no les permiten estar juntos. Un día, la familia de la diosa le forzó a volver al cielo y su marido les persiguió con ayuda de otros. Cuando estaba a punto de alcanzarles, la reina del cielo puso una galaxia en ellos. Como a la reina le emocionó su amor, les permite verse un día por cada año. Bueno, esta historia es un cuento y es una de las cuatro historias de amor más famosas en China. Lo que ahora os contaré es otra historia basada en la vida real, que pasó en los años antes de Cristo. Así que se ha cambiado mucho a medida que pasó el tiempo. Meng Jianyu es el nombre de la protagonista. Ella tenía un matrimonio súper feliz. Sin embargo, un día obligaron a su marido a ir al norte para ayudar a construir la gran muralla. Meng Jianyu no podía hacer nada aparte de esperar en casa, pero ella no recibió ningún mensaje de su marido por un año entero. Al esto, ella decidió ir a buscar a su marido. Después de superar muchas dificultades en el camino, por fin llegó a la gran muralla. Pero le dijeron que su marido ya había muerto por cansancio y ni siquiera se encontró su cuerpo. Ella estaba tan desesperada, lloraba súper fuerte, incluso las murallas se caían. En China solemos decir que el amor entre Liang Shanbo y Zhu Yintai es como la versión oriental de Romeo y Julieta. Es una historia basada en la vida real también. Dicen que había una chica, Zhu Yintai, fingió ser como un chico para poder estudiar en la escuela y se enamoró con su compañero Liang Shanbo. Pero Liang Shanbo no sabía que Zhu Yintai era una chica hasta que visitó a su casa después de graduación. A Liang Shanbo le dio cuenta de que le gustaba Zhu Yintai también, pero él era de una familia muy humilde, mientras tanto ella era muy rica. Además, el papá de Zhu Yintai le forzó a casarse con otro tío rico. Ante esto, Liang Shanbo murió por melancolía. En el día cuando Zhu Yintai se casó, justamente pasaron el cementerio de Liang Shanbo. Ella se suicidó allí, y luego salían dos mariposas juntas del cementerio. Dicen que había una serpiente que podía tener la forma de ser humano y que vivió por miles de años. Ella se enamoró de un chico ser humano porque él en su última vida la había salvado una vez. Así que ella quería casarse con él en esta vida. Pero un monje maestro pudo distinguir que ella era un monstruo. Después de varias luchas, perdí. Y el monje me puso debajo de una torre para que no podía escaparme. It's me. Pues estos son cuatro historias de amor más famosas en China. No importa si está basada en la historia real o no, el hecho de que se haya difundido por miles de años es porque transmite las expectativas bonitas del pueblo. Pues esto es todo de hoy. ¿Qué historia os gusta más? Coméntamelo abajo. ¡Chao!
nada.